El 3 de enero de 1931, debido a la crisis desatada en Estados Unidos como consecuencia de la Gran Depresión, comienzan a salir miles de expatriados hacia México, ingresando cerca de 40.000 mexicanos en Ciudad Juárez. Precisamente en esa ciudad, por entonces, se prohibía la utilización de papel impreso para envolver productos alimenticios porque podían ser causantes de enfermedades. Un mes más tarde, en febrero, en la Unión Soviética, se decreta una orden mediante la cual los especialistas agrarios trabajarán gratis durante 2 meses en las fincas colectivizadas. Ese año, en España, se realizan elecciones municipales el 12 de abril, con victoria republicana, lo que dio como consecuencia una crisis gubernamental que derivó en la Segunda República, que se proclamaba 2 días más tarde, con la huida del rey Alfonso XIII, que abandonaba el país. En Madrid se producen 2 inauguraciones importantes, el aeropuerto de Barajas y la Plaza de Toros de las Ventas. Clara Campoamor defiende el derecho al voto de las mujeres, reconocido posteriormente por la Constitución al instaurar el sufragio universal por primera vez en la historia del país. Y el 10 de diciembre, Niceto Alcalá Zamora es elegido presidente de la Segunda República Española. En los Estados Unidos, el 10 de septiembre es asesinado Salvatore Maranzano, lo que dio lugar a la formación de las 5 familias principales de la mafia estadounidense. Al Capone es sentenciado a 11 años de prisión por evasión de impuestos. En China, Mao Zedong proclama la República Soviética de China, y en Moscú, a petición de Stalin, es destruida la Catedral del Cristo Salvador de la ciudad. Ese mismo año, en el que García Lorca crea el grupo de teatro La Barraca, que representaría obras por los pueblos de España, la estrella estadounidense del vodevil Belle Baker presenta al público en la radio la canción All of Me. Los autores Seymour Simmons y Gerald Marx se la habían ofrecido para que la cantara en el escenario del Fisher Theater de Detroit, y ella fue quien realizó la primera grabación registrada de esa canción. Cuenta la historia que la cantante había perdido a su esposo, por lo que rompió a llorar al finalizar su interpretación. Inmediatamente se convirtió en un éxito y en una de las canciones más versionadas de su época. Billie Holiday, Louis Armstrong, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Dean Martin, Frank Sinatra, Willie Nelson y Michael Bublé son algunos de los intérpretes que la han incluido en su repertorio. La escuchamos ahora en la versión de los Blue Diamonds. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio.